Ah, lo de los apagones de ayer, se presentaron primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica, pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Ya estamos en eso, hoy ya tengo una reunión para eso, pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Aún con esto, es que yo creo que fue algo excepcional que no se esperaba. No, tenemos que evitarlo. A eso voy ahora, a tener una reunión.